Oh my God! He's the number one. Why? Tell me another duck story. Oh my Catherine. Hola, ¿cómo están mis amores? Bienvenidos a nada más y nada menos que Cancún. Vamos rumbo a Isla Mujeres. ¡Hey, Catherine! ¡Hola! ¿A dónde nos van a llevar hoy? Ah, van a ver al paraíso del Caribe, una de las islas del Caribe, Isla Mujeres, una de las joyas del Caribe. Bueno gente, aquí estamos, vamos a abordar nuestro catamarán. Estamos equivocados por el otro lado. Ya nos vamos, dice, ya nos vamos. Oigan, quiero presentarles a Sandra, acá está. Hola. Oye, ¿qué vamos a ver hoy? Yo estoy bien feliz, vamos a la playa, tengo tiempo que no voy a la playa. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a disfrutar de un crucero en un catamarán. Vamos a ir a los arrecifes. Vamos a visitar el pueblo de la isla, a ver lo pintoresco, las villas de los pescadores y vamos a disfrutar de un club de playa también. Va a estar muy divertido el día. Oigan, quiero mencionarles que hoy pudimos llegar a este tour gracias a los amigos de Sun and Sand, ¿verdad, Gise? Sí, qué felicidad. Nos han tratado súper bien. Yo creo que eso es lo primordial. Me hace sentir en casa, segura, me están trayendo, llevando. Y no estoy perdida, siento que no es la primera vez que estoy en Cancún, solamente por el hecho de que voy directo a donde tenemos que ir. Bastante directo que y te acabas de saltar todo un filón. Vale. O sea, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos al puerto es pues registrarnos y pagar el costo, que son aproximadamente como de $13, así que vamos a ver qué tal. Gente, acabamos de llegar al puerto de donde va a salir nuestro catamarán. Yo estoy muy feliz. Gise, todo es súper fácil, el proceso es sumamente sencillo, como que llegas al lugar, entras a la oficina de registro, pagas tu impuesto y ya estás, a esperar que te llamen. Y por lo que veo va a estar bien cool, gente, o sea, yo nada más estoy aquí en el puerto y el agua ya está clara, yo no quiero ni saber cómo va a ser esa playa ahorita que lleguemos, va a estar on top. Yo también estoy sumamente emocionada, Gise, porque el día de hoy va a estar súper cargado. En principio yo pensaba, ok, nos vamos al catamarán, disfrutamos de la vista, nos metemos a la playa y ya. Pero no, señores, viene una muy buena aventura, vamos a dejarla de sorpresa. Vamos a hacer amigos nuevos, va a haber comidita, va a haber bebiditas, va a haber todo eso. Y mucha música. Está todo incluido, tú sabes. Sí, eso es lo cool, que todo está absolutamente incluido, no me tengo que preocupar por nada. Y tú sabes que yo como bastante, entonces sí, eso es un tema importante. Y yo siempre. Ay, no. Ya nos llamaron, nos vamos. Ya tengo mi toalla, sombrerito, ustedes saben. Español, ¿quién habla español? Todos bienvenidos. English. Alemán y portugués. Hola. Hola. Les presento mi catamarán, bienvenidos. Ahí arriba van a ver a todos mis invitados. Está pegando el sol, así que por favor apúrense, trepas. Gise, también estás invitada. Por favor, dejamos los zapatitos allá. ¡Oh my God! Como 12 personas nada más hay, así que estamos más que... ¿Quieres estar acá afuera, donde están nuestros amigos, o quieres estar en la parte de adentro, o tal vez en la parte de arriba? Super mega hiper recontra VIP. Gente, aquí estamos en la parte alta del catamarán, sumamente felices. Acá estamos piloteando este catamarán. Sin palabras. Welcome aboard, my name is César. Bienvenidos, mi nombre es César. Sea Buddy's Boat is the number one. Bye. Mi Catherine Boy. ¡Salud! ¡Salud con juguito, gente! ¡No le hagan caso! estoy casi lista para hacer mi primera vez en snorkel, porque es la primera vez. Así que mamá, papá, los amo mucho, espero no pase nada. No, mentira, aquí la gente está muy informada y nos informaba a nosotros de cómo hacer las cosas. Lo que me gustó mucho es que, por ejemplo, este tubo es nuevo, porque a mí me gusta mucho esto por el hecho de que es bastante higiénico. Estoy ahorita aquí en la cabina del conductor. Estamos listas. Ya finalmente tengo mi catamarán para mí solita, porque adivinen que todo el mundo se fue y están allá. Esos puntitos que ustedes ven, bueno, esos son las personitas que están haciendo snorkel. Pero algo súper cool de esto, que me ha encantado muchísimo, oh my gosh, es que el agua está sumamente transparente. Gente, me llamaron para una misión especial y era para que viera la tortuga que encontraron y voy para allá. Vamos a ver allá a la 1:45, recuerden, ahí tenemos la barra libre, tenemos incluida toda la comida y la bebida nacional. En este momento acabamos de bajar de nuestra embarcación, vamos a ir por algo de comida. Miren cómo estoy yo de sudada, o sea, en serio, dije, aquí el sol está en su pleno apogeo. Vamos a ver cómo está ese menú, qué podemos pedir, qué no podemos pedir, vamos a ver qué tal, vamos a probar. Ya estamos en Isla Mujeres, vamos a hacer una parada para darle un poquito de ñam, 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 ñam. Sí. Y luego pues continuar. También estoy como que bastante curiosa sobre qué vamos a comer, qué vamos a probar aquí, porque no hemos probado nada en Cancún desde que llegamos anoche. Esto es lo primero que vamos a probar. Y ustedes saben que a nosotros nos gusta comer y probar y todo lo demás. Y tal vez por ser Cancún sea un lugar donde la comida sea bastante internacional y haya bastante variada. Exacto. Sea bastante variada y no sea como que muy tradicional, pero no importa, igual son gente de Cancún quienes cocinan y pues sí, para mí eso ya es algo del lugar. Así que vamos a ver. Algo de aquí de México es que siempre a la comida le dan su toque mexicano. Exacto. Si es internacional no importa, seguramente va a tener un toque mexicano. Así que muy interesante, vamos a probarla a ver qué tal. Vamos a ver algo que queremos enseñarles. Sí. Yo no sé si a ti yo estoy maravillada. Me dio mucha curiosidad lo que hay al frente de nosotros y lo vamos a enseñar ya. Te hacen masaje por medio de pececitos, imagino que te dan como besitos los pececitos o algo así, no sé cómo sea. Pero hay una tabla como de precios donde tú puedes como elegir lo mejor y adecuado para ti. Yo realmente ahorita tengo mucha hambre, pero me lo haría tal vez, quién sabe. Oiga, pero miren la calidad de sudor que tengo yo el día de hoy, estoy contenta. Me ha encantado que apenas entramos por esta vía hay tienditas donde puedes comprar un montón de cosas. Y eso se los digo porque Gise y yo estábamos locas. Venimos de Guanajuato donde no encontrábamos un traje de baño y acá vemos un montón, entonces está cool que hay disponibilidad de lo que necesitas para este lugar, aquí mismo lo puedes comprar. A ir a buscar lo que es la comidita, porque nada más nos dan como una horita para comer. Sí, una hora. Y luego ya nos toca pues irnos al otro lado de la isla donde vamos a poder hacer ¿qué, Catherine? Hacer exitosos en la playa. Algo súper cool es que hay un menú muy variado y puedes elegir lo que quieras para comer. Yo por supuesto elegí acá pescadito, acá también pescado pero en versión ceviche, ensalada para no perder la línea y obviamente un puré que creo tiene chile, no estoy segura, así que voy a probarlo. El paseo estuvo genial, estuvo súper tranquilo, el catamarán, el snorkel, la comida. Ahora vamos a recorrer lo que es el otro lado norte de la isla, donde podemos hacer como tres actividades: pasear la isla o caminando, o un carrito de golf, o pues ahí mismo en la playa. Entonces ya quiero ir como a descansar un poquito, ¿no? Abre los ojos, Gise. I can't. No puedes, yo tampoco. Bueno, venir con Sun and Sand es que ellos pues prácticamente nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, dónde, cómo y cuándo. Ahorita vamos a irnos al lado norte de la isla, en donde hay como un espacio donde puedes comprar muchísimas artesanías y todo eso. También nos vamos a poder bañar en la playa y tal vez vamos a dar un paseo en golf para conocerla de punta a punta. Así que seguimos pasándola super cool con Sun and Sand, así que vamos a darle. ¡Vamos para allá! Acabamos de salir de nuestro restaurante, ahora vamos rumbo nuevamente a nuestro yate. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una parada super cool en la parte norte de la isla. Vamos a bañar en la playa, así esa playa cristalina, esa playa celestita, azulita que ustedes veían en antes al fondo. Bueno, vamos directamente para allá, vamos a ver qué tal. Playa Norte se llama, entonces vamos a disfrutarlo. Ahorita vamos camino y me siento como en un paseo escolar. Quedamos todo como que atrás uno del otro para no perdernos, y está bien cool porque ya todo está listo, no hay que pensar en nada. Acabamos de llegar aquí a la playa, el otro lado de Isla Mujeres, en donde pues vamos ahora sí a disfrutar de un buen chapuzón del mar, del sol y sobre todo el agua súper transparente que hay en este lugar. Ahorita es como tiempo libre, podemos bañarnos un poquito aquí en esto que ya parece una alberca o una piscina. ¡Hey, Sandra! ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí saludándole a la chinita preciosa. Yo pensé que el otro lado era el mejor lado de la isla. Yo les voy a explicar la maravilla que estoy viendo en este momento. Está espectacular. ¡Estoy en Cancún! Obvio, yo también estoy en Cancún. En hace rato estamos en Isla Mujeres, pero ya llegamos al espacio en donde vamos a dar a hacer un chapuzón. ¿Qué de hecho? Yo ya me di mi chapuzón porque la verdad no podía aguantar el calor. El agua me llamaba, está divina, está transparente, está deliciosa y está full recomendada. Así que bueno, yo voy a seguir allá un rato, voy a tomar algo todavía para refrescarme. Mientras tanto, disfrutemos de este hermoso lugar. Pero también pueden ir del otro lado, en donde encuentran un montón de artesanías, cositas para probar, botanas mexicanas. Y si es que son del extranjero y quieren venir a probar y a conocer, pues este es el lugar indicado. Una cosa que a mí me gusta muchísimo son estos paraguas que están aquí detrás de ella. Me encanta, porque tú simplemente, pues obviamente con este solazo cualquiera va a necesitar cubrirse un poco. Entonces acá pues tienen estas opciones, y también pues tenemos sombrilla natural, que son estas palmeras. Está súper cool, la verdad me encanta. Tenemos muchísimos kilómetros de playa para poder disfrutar de este mar tan transparente, y pues también obviamente hay hoteles a disposición. Y aquí la vida nocturna es sumamente activa. Si les gusta la rumba, si les gusta como que bailar, estar así como que en Sondi, pues este también es el lugar indicado, porque aquí pueden hacer un montón de actividades. Eso está más que genial. La verdad, pues lo cool de todo este trip es que yo no he tenido que preocuparme por absolutamente nada, porque la gente de Sun and Sand han hecho todo para que yo me sienta obviamente como reina acá en Cancún, y que yo pues solamente pueda venir, disfrutar y enfocarme en pasarla bien. Ellos han hecho todo lo demás, así que muchísimas gracias. ¿A dónde vamos, Kate? A la avenida más famosa de este lugar, que es la avenida Hidalgo. Todo esto aquí se llama Hidalgo. Hidalgo. Puedes encontrar artesanías y un montón de cosas para llevarte de recuerdo. Pero también se dice que esta es la avenida más famosa para venir en la noche a rumbear, a tomar algo con los amigos y a bailar. Vamos rumbo a un lugar secreto. Estamos al norte de Isla Mujeres, como les habíamos comentado, pero Pero vamos a ir a este lugar en donde hay una vista maravillosa y los pececitos como que nadan contigo. ¡Oh, sí está bonito! ¡Mira! ¡Es súper transparente! Vamos a buscar peces, gente. Dicen que desde aquí hasta allá no sube el nivel. Se va a quedar en este mismo nivel, así que yo voy a ir confiada. Gise, bueno, va más que confiada, la verdad. Al ladito del hotel Mía, donde podemos encontrar estos pececitos con los que vamos. Llegado al punto inicial, aquí fue donde empezó todo. La verdad estuvo espectacular este trip, en serio, lo recomiendo, pero full, o sea, full. Un montón. Y sobre todo quiero decirles que si ustedes quieren tener este mismo trip, la misma experiencia, así de cool como la tuvimos nosotras, pueden contactar a nuestros amigos de Sun and Sand. Sandra y Max están sumamente disponibles para ayudar. Ay, gracias. Disculpa que te interrumpa, pero son lo máximo. Sí. Son personas que saben la información, el punto estratégico, la foto aquí, la foto acá. Aquí es rico, o sea, me encanta eso porque yo sé que yo no tengo problemas de estar pensando en nada. Está cool. Oye, y me gustó también que nos daban como que muchísimos tips y nos decían, oye, ve a este lugar, vas a encontrar los pececitos y ahí vas a tener una mejor toma. Fuimos al lugar, encontramos los peces y Gise salió huyendo porque tenía miedo. Muchísima información y eso es lo que uno necesita siempre que va a un destino, ir a donde tiene que ir, no perder el tiempo, porque a veces las vacaciones son cortas y uno no debe perderlas como buscando, así que uno va a las personas especializadas y que saben la información y donde te van a mandar es donde es. ¿Y sabes qué es lo cool también? Que es súper seguro. La gente te trata súper bien. Todo el mundo está pendiente de que no te pierdas ningún detalle de la isla y eso me parece fascinante porque es lindo cuando una persona conoce su lugar y sabe lo que te quiere recomendar y lo que tiene que recomendar. Max y Sandra, muchísimas gracias y desde aquí de nuestro catamarán, hasta pronto, nos despedimos, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, compártanlo con sus amigos, denle like si les gustó y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Bye bye.